intimidad. Tenemos, hermano, que buscar cada día esa comunión. Si hemos dejado obligadamente la comunión, Dios nos está haciendo volver, hermano, a que volvamos a esa comunión. Tenemos que estar íntimamente, que se vea solamente Él en ti, que se vea solamente Él en ti. Somos el reflejo, hermano, y tenemos que volver cada día, hermano, de que volver a esa comunión. Dios desea hablar cara a cara contigo. Dios quiere esa comunión que tuvo en el principio con Adán, pero hemos nacido de nuevo. Y Él quiere, hermano, que volvamos como Dios hizo al hombre de nuevo. Dios te hizo esa comunión. Dios te llama